pues ya estamos listos aquí para salir, ya empaqué todos mis triques y ya vamos rumbo a Cancún, a ver si llegamos al ratito. Vámonos. Perdón por la madrugada. Gracias. Me acabo de parar ahí en una ferretería aquí en Champotón para comprarme una llanta de cámara de carretilla para ponerla acá en el asiento, porque ya desde hace rato sí como que siento que ya el rigor está medio cabrón y quiero, las nalguitas. Me da un chorro de güite con las mariposas, hay un montón, no sé si las alcanzan a ver ahí. Y pues ya van varias que me chingo, de hecho en la moto también tiene una pegada acá abajo. Pero pues es que hay un montón, no hay forma de sacarles la vuelta. Pero bueno, dice aquí que vamos a llegar a las 4 de la tarde. Esperemos que sea así. Hay que seguirle porque quedan 536 kilómetros todavía. Que darle. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Llegué. Ah, pues acabo de llegar aquí al cuarto, ya estoy bien cansado. Vean, está chido. Por 200 pesos en la noche, está bastante bien. Voy a bajar todas las cosas y descansar un rato. Que si está cabrón, tú cabrón, me sentí más cansado hoy, ya me quería llegar. Pues ayer ya no salí. Esta cosa se le medio cayó. Ahí está. Ya estaba cansado y ya nomás me quedé ahí en el cuarto. Descansé, me bañé y ya me relajé un rato porque sí me cansé el viaje. Pero hoy vamos a ver qué hacemos. Voy ahorita aquí a playa Delfines a tomarme la foto ahí donde dice Cancún. Y y a ver si puedo ir a Playa Nizuc ahí caminando para ver cómo está y pues echar un rato ahí el ojito. Como dice el meme del Facebook, comiendo atún pero en Cancún. No, sí, me desfalcó un poco eso de la avenida, pinche gasolina, sí, un montón. Gasolina y casetas, cabrón. Si te gastas una lana. Bueno, vamos.
vamos a turistear aquí en Cancún, yo creo que uno o dos días o tres, no sé. Y luego vamos a ver si podemos conocer algunos cenotes. A ver si podemos ir a Bacalar. Y pues la verdad es que hay mucho que ver aquí, ¿eh? La verdad, un mes completo te aseguro que ni lo alcanza a recorrer todo. Pero bueno, no, el dinero es el que no alcanza. El dinero es el que no alcanza, está cabrón. Porque pues se gasta en... Pues ya cuando llegas aquí, principalmente en hospedaje, no es tan barato. Aunque no salió tan caro el Airbnb, salió como en 500 pesos. Perdón. Como, sí, como según eso costaba 190 pesos. Por noche, más impuestos, más la limpieza y eso. O sea, creo cerca de los 500 pesos. Y ahí traigo pues mi casa de campaña y toda la cosa, pero ando evaluando qué es mejor. Sí, ah cabrón, aquí ya no supe, mamón, chingados. Ah, chinga, a ver. Aquí sí ya no supe. Se me checa mi GPS. Sí, le sigue el cuerpo. Importantísimo. Ah, bueno, ya puse mi GPS. Ya sé para dónde voy. Creo que me había equivocado. Me norteé, no era para donde yo creía. Hace muchos años yo vine aquí a Cancún con mi familia. Nos venimos también vía terrestre en el coche. De hecho, van tres veces según yo que vengo aquí a Cancún. La primera vez fue en viaje también familiar, pero en avión. No me acuerdo, que se llamaba Magni Charters. La segunda vez fue, les digo, esa vez que vinimos en el 2004, creo. Mi papá se compró una camionetita nueva y nos vinimos hasta acá manejando entre él y yo. Y ya esta es la tercera vez que vengo, nomás que por las otras dos veces, pues no me acuerdo muy bien, ¿qué modo trae los tránsitos acá? Ah, la Vulcan 650, cabrón. ¿O qué es? Ahí andan a pata. ¿Es la Vulcan 650 esa? ¿O es la Harley? No, es una Harley, ¿verdad? Es la Harley. Ernest Street 750, parecer. ¿Qué pues? ¿Cuántos? Triplot. Me gustó este cuate que empezó a pitar y dije, ya se me cayó algo, qué chingados. No, acá está. Ay, no se cayó. Me fue el rollo. No sé yo en qué ya ni siquiera estaba diciendo. Bueno, el chiste es ese, ¿no? Vamos a disfrutar aquí un rato. O más fácil. Hey. Ando aquí por la zona hotelera de Cancún, está re bonito.
muchos hoteles chingones, el Río, el Bay Grand o algo así. Miren, allá está, no sé cómo se llama, Caesars, o cómo se llama. Pues un chingo de hoteles. Viene a toda madre, Explore, por Xcaret y la chingada. Miren, Xcaret by México. Grimpus o caramba, ¿sabes cómo se llama? Y luego grandes, ¿cómo se dice? Complejos de shopping. La isla shopping, Fashion Harbor y la chingada. Porfirio restaurante. A ver qué hotel será ese chico. Sands. Hotel Sands. Ah, el Hard Rock. De aquel lado. Muchos hoteles. Hard Rock Cancún. Marriott, Sassy, Bravo, Bravío. Marriott, ese es bueno, ¿no? El Marriott. Se ve chido, grandote. Hanna. Esto que voy a... Guardamos despacito. Diving, shopping, entertainment. Todo para el gringo. Miren allá, otros pisos, hoteles chingones, no se alcanza a ver ahí en la cámara. Voy aquí a Playa Delfines. Y luego a Punta Nizuc. Aqua World. 7:01 de la mañana. Ah, para surfear ya. Que a toda madre. Miren la gasolinera aquí para las lanchas. Bueno, vamos a echarle huevos. Miren para bucear allá, que a toda madre. Hay un montón de sargazo. ¿Sabes por qué? Habrá tanto pinche sargazo. Se ve muy sargazo en la playa. ¿Qué tal está? ¿Fría o calientita? Ah, está viendo toda madre. Bueno, voy a tratar de caminar hasta allá. A ver qué tal. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have.